Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los presentes, a todos, y en especial agradecemos a los legisladores y representantes de relaciones internacionales de diferentes organizaciones. La Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, fundada a fines de los 60, en el espíritu de la lucha por la autodeterminación de los pueblos, en el momento que se daba el proceso de descolonización fundamentalmente en África, en Asia y también en algunos lugares de Latinoamérica, nos vimos y nos sentimos conmovidos por la lucha del pueblo palestino. Gracias, gracias por la invitación que me han hecho participar y acompañarlos de este momento tan importante como lo es el de precisamente entrar en el documento escrito, de presentarlo, de difundirlo, de entregarlo, de que no sean solamente las voces y las palabras las que emanan de los escritores, sino que ahora sean ustedes, como uruguayos, como solidarios con el pueblo palestino, con las causas justas, los que ahora llevan la voz de Palestina. Este fascículo consagra una historia de 60 años de lucha de resistencia. Para mí es un honor que la profesora Blanca lo haya hecho, que lo ha transmitido y que lo estará transmitiendo a todos sus estudiantes, a su casa, a sus vecinos, donde ha divulgado. Para mí como palestino es más honroso que un no palestino, que un no árabe, precisamente escriba de los otros, porque eso significa que la verdad palestina es nuestra, la verdad sobre Palestina es nuestra. Es que en el simple acto de estar en la sala mayor en la Universidad de la República, en este recinto, ya expresan con ese simple acto la solidaridad hacia el pueblo palestino. Buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a los compañeros de la comisión que colaboraron en la emisión de este fascículo. Y además a toda la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino por la manera como me apoyó para hacer este trabajo, ¿verdad? Que es un trabajo de difusión. Agradezco a todos los compañeros que han dicho acá y me emociona mucho que ellos reconozcan, ellos los árabes, los palestinos, en el caso de compañeros que tengo a mi derecha, lo valioso que es que una persona que no es de origen árabe abrace su causa.